vamos a ver el nudo espiral o nudo ADN, que es muy similar al nudo plano, pero la diferencia que tiene es que es solamente para un mismo lado. Con el nudo plano, ustedes se acuerdan que hacíamos de un lado primero y después del otro para cerrarlo. Pero en el nudo espiral vamos a hacer siempre para el mismo lado. Entonces, yo tengo dos hilos que se convierten en cuatro subhilos. A estos cuatro subhilos los voy a dividir en tres sectores. Y voy a empezar siempre con el lado derecho porque a mí es el lado que me gusta. Y lo convierto en un 4 por encima de los hilos del centro. Luego paso el hilo izquierdo por encima de la colita esta derecha que pasó por acá, por debajo de los del centro. Y lo enhebro por debajo de esta pancita que se forma acá. Acá. Y tiro. Recuerden siempre tener tirantes los hilos del centro. Yo utilizo el dedo del anillo y el angular para tenerlo tirante y poder ajustar bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el nudo plano iríamos por el lado izquierdo. Pero ahora vamos a seguir por el lado derecho. Entonces hago de nuevo todo lo mismo. Y vuelvo a ajustar. Voy a hacer siempre lo mismo, siempre para el lado derecho. Lo que va a ir pasando es que el nudo se va a ir girando. ¿Ven cómo empieza a girar? ¿Ven? Empieza a girar. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que enderezar el nudo para que nos quede derecho. Lo que tenemos que hacer es ir dejando que solo vaya girando. Y lo que va a pasar eventualmente es que el hilo que originalmente estaba en la izquierda va a pasar a la derecha. Cuando pasa esto, dejemos que pase naturalmente y empecemos a trabajar con el que está siempre en la derecha. No importa que originalmente fuera el de la izquierda, no importa eso. Si está en la derecha, es con el que vamos a trabajar. Y ahí continúa girándose el hilo. Entonces, algo importante, cuando nosotros vayamos, cuando el hilo se vaya girando, si originalmente estaba en la izquierda y luego pasa a estar en la derecha, voy a trabajar con el que queda en la derecha. Siempre voy a trabajar con el que queda en la derecha. Y ese es el nudo. Ahora les voy a mostrar algunos proyectos en donde lo pueden identificar. Este es, por ejemplo, el cuelgamacetas doble que subí ayer al feed. ¿Ven? Toda esta parte de arriba es todo nudo espiral. A mí me gusta mucho usar este nudo para los cuelgamacetas o para lo que sería, por ejemplo, un llavero o una cuerda para una cartera. Me resulta un poco más difícil colocarlo en tapices, pero para cuelgamacetas queda divino. Acá, por ejemplo, en este estante también lo mismo. Son los tirantes con el nudo espiral. Y, por ejemplo, en un tapiz, acá lo encontré, por ejemplo, en este, que tiene el detalle de las cuerdas que unen acá, hacen un detalle en el centro del tapiz, así también se podría llegar a usar. Bueno, espero que les haya gustado y si lo van a replicar, mándenme videitos o fotos. ¡Besos!